nuestro día, fíjense que estoy con una invitada muy especial. Ella es Jackie Anderson, con quien vamos a platicar precisamente a la actividad que realiza. Pero es algo muy interesante porque ella le da clases de inglés a personas que viven en China, en línea. Entonces imagínense nada más todos los recursos que tiene que utilizar para lograr este cometido. Muchas gracias por la entrevista, Jackie. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Pues platícanos a primera instancia, hay que arrancarnos con eso. ¿Cómo es que realizas precisamente este proceso de enseñanza-aprendizaje con niños que son de una cultura tan diferente a la nuestra? Y fuera del aire nos comentaba que son de edades de entre 4 a 16 años. Entonces nos imaginamos que esto va a ser muy complicado, pero ¿cómo lo puedes tú realizar para lograr precisamente que aprendan inglés? Pues realmente lo más importante es captar la atención, porque ni ellos me entienden a mí, ni yo los entiendo a ellos. Entonces esto tiene que ser a base de gestos, de movimientos, de materiales, de muchas cosas, para que ellos realmente tengan un aprendizaje que signifique algo en su vida. Jackie, platícanos qué elementos, recursos didácticos utilizas, porque nosotros vemos aquí a tu alrededor, pero muchísimas cosas. Entonces, ¿nos puedes platicar precisamente de estos recursos didácticos? Claro que sí. Bueno, la enseñanza, las clases en sí se basan en unas presentaciones que los niños ven en sus pantallas, pero a raíz de ahí, para llamar más su atención, se utiliza lo que sea que pueda servir. Por ejemplo, pueden ser animalitos. Estos son premios. Cada cierto tiempo que hagan algo bien en la clase, que por cierto las clases duran 25 minutos y son individuales, se les da una bola de helado y ellos se emocionan muchísimo al recibir su premio. Otra cosa que se usa mucho son tarjetas de colores, de números, de letras y pues hasta títeres, frutas, cualquier cosa que llame su atención y pueda ser un apoyo didáctico para el tema que se esté viendo. Bueno, nosotros aquí vemos de verdad que utilizas muchísimos recursos muy interesantes y muy, muy bonitos. ¿Y de qué otras maneras motivas a los niños? Pues ahora sí que dependiendo de su edad, es la motivación que necesitan. Los muy chiquitos puede ser cualquier cosa, desde canciones, movimientos, repeticiones. Tengo hasta orejas de conejo que me pongo, que les llama la atención. O más grandes puede ser una plática, porque ellos ya no quieren cantar, ya no quieren recibir sus premios. Puede ser a base de plática o cualquier otra cosa que nos sirva en ese momento. O mucho se usa repetición, que repitan las palabras varias veces. Oye, Jackie, dentro de esta enseñanza sabemos que también en ocasiones hay tiempos difíciles. ¿Cuál ha sido la dificultad más grande que has tenido que enfrentar y cómo la superaste? Bueno, creo que realmente como dificultad no he tenido, porque no lo considero de esa manera, pero hay muchas experiencias muy diferentes que se viven en este tipo de trabajo. Se pueden ver hasta los familiares pasando atrás de los niños caminando, pero lo más difícil es cuando no ponen atención y son muy chiquitos y no saben ni por qué están ahí. Y ese es un reto muy grande cuando uno pueda lograr captar su atención realmente, o por lo menos que repitan lo que uno está diciendo. Es padrísimo. Oye, Jackie, y en otras clases que has dado con anterioridad a otros grupos, ¿nos puedes platicar algunas experiencias que hayas tenido? Ay, pues muy bonitas experiencias. He dado clases en la Universidad La Concordia, en la Autónoma y en la Normal Superior de Aguascalientes. Y yo creo que de las más bonitas experiencias ha sido de la Normal Superior, porque cuando entré yo no había mucho gusto por estudiar inglés. Las clases estaban vacías, los muchachos no querían entrar a clase, pero pues después de un tiempo, gracias a Dios, empezaron a interesarse mucho, los salones estaban llenos y tomaban el inglés de otra manera, no como la materia aburrida de manzana Apple, sino una materia divertida que realmente significaba algo para ellos y podían aprender sin vergüenza de decir las cosas mal. No importa, la cosa es que lo practiquen. Jackie, y finalmente, sabemos que también haces traducciones para empresas. ¿Nos puedes platicar al respecto? Ay, sí. También otra cosa muy bonita. Ahorita estoy trabajando para una empresa que tiene sus oficinas principales en Nueva York. Y he hecho pues traducciones para muchas empresas importantes. No quiero decir nombres, pero pues son del ramo textil, otras que son de mercadotecnia para sus páginas web, para anuncios y también hasta traducciones de médicas, de cosas de hospitales.
Pues amigos de Nuestro Día, fíjense nada más que aquí tenemos esa pasión, dedicación, amor hacia la actividad que realizan. Entonces, qué encantados nos quedamos el día de hoy de compartir con Jackie esta historia precisamente de la actividad que realiza como maestra y ver todos los recursos que ella emplea para lograr precisamente ese cometido de enseñar el idioma inglés. Algo así como un ejemplo en Aguascalientes de una maestra dedicada a la actividad que es su vocación. Para Nuestro Día, Brenda Prado.